Atreus, sígueme. Enseguida. Ah, es cierto. Ahora que tenemos la llave, podemos abrir ese portón cuando queramos. Vamos a explorar. Mimir, ¿por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra. La victoria aún no estaba a la vista y los Jotnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Vanir. Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim. Y entonces todo pasó muy rápido. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Midgard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció, ya no hay gigantes en Midgard y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Agotador. Otro nombre. Gunnar. Alguien que apreciara tanto a las valquirias como para hacer esto. No sé. La reina, quizás.
Me alegro de que Brock y Sindri resolvieran sus diferencias. Ahora son el doble de irritantes. Ah, me parece bonito que confíen de nuevo el uno en el otro. Mimir, ¿nunca nos contaste qué tenían que ver Magni y Modi con Rungnir? Ah, sí. Bueno, después de que Thor matase a Rungnir, nadie en la corte consiguió quitarle de encima el cuerpo de piedra. Thor estaba fuera de combate, aturullado, apenas respiraba, pero ninguno de los hombres de Odín era lo bastante fuerte. Entonces llegaron Magni y Modi, que no eran más que un par de retacos, y cuando solo yo miraba, le dieron la vuelta al cadáver y liberaron a su padre. Magni, al ser más rubio, se llevó todo el crédito, y Modi le guardó rencor por ello hasta el final, que no hace falta que te cuente. ¿Qué hacemos aquí? Mimir, ¿por qué trabajabas para Odín si es tan horrible? ¡Es mi carrera! Y si quieres hacer carrera como consejero real, no puedes dejar de lado a los maníacos y a los mezquinos. No es que haya mucho donde elegir. Mi primer señor también era bastante cruel, pero con él aprendí el poder de la astucia, lo que me sirvió para tratar con reyes y dioses. No sería mayor que tú cuando empecé. Era el recadero del rey de las hadas y bufón no oficial. Por la noche el bosque nos pertenecía a mis amigos y a mí. Los buenos nos llamaban, menuda panda de bribones. No hacíamos más que alborotar y meter en líos a los mortales. Pero mientras el señor estuviese divertido, nos dejaba hacer lo que quisiésemos.
Entonces un día algo no le hizo gracia y decidí marcharme. Afortunadamente, el tiempo y la experiencia permitieron que pasase de ser un alegre nómada al dechado de virtudes que hoy tienes ante ti. Mimir, ¿cómo es que acabaste en estas tierras? Chaval, hay un momento en la vida de toda persona en el que debe cambiarse el nombre y tirar para el norte. Si vives lo suficiente, puede que acabes teniendo que venirte al norte tú también. Para cuando llegué, ya conocía la reputación de Odín, de modo que decidí demostrar mi valía llevándole algo que sería de su agrado. Un pozo místico de conocimientos. O, más bien, un pozo de agua ordinaria con bastantes hongos místicos como para causarle visiones a un dios. Seguiremos más tarde. Creo que acababa de presentarle a Odín mi pozo místico de conocimientos. ¡Ah! Quedó impresionado. No sé qué vería que le llevó a intentar arrancarse los ojos, pero conseguí impedírselo antes de que lograra culminar aquel empeño. Entonces le convencí de que había sido un sacrificio a cambio de una forma mayor de visión y bla, 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 bla. Siempre creí que se lo había tragado todo, pero el día en que me arrancó el ojo comprendí que no. Sabía que yo había sido más astuto que él. Dijo que era una lección de sabiduría y me contrató para asegurarse de que estaría de su lado. Lo estuve mucho tiempo, pero él se las guarda todas.
no puedo. Listo. ¡Aún no puedo!
¡Excelente! Mimir, sigo sin entender por qué quisiste trabajar para Odín. Por aquel entonces yo era joven y ambicioso. Los dioses Aesir eran una fuerza muy poderosa, pero les faltaba estrategia, enfoque y buen asesoramiento. Y yo podía ocuparme de todo ello. Y así, un forastero de una isla lejana se convirtió en el consejero de confianza de Odín, que no confiaba en nadie. Y con esa clase de poder, chaval, debo confesar que hay ventajas. Sí, pero es Odín. Nunca he dicho que yo fuese perfecto, chicos. Solo listo. Y a veces demasiado. ¿Y qué hiciste para que Odín se enfadara tanto? Bueno, durante mucho tiempo me dediqué a facilitarle las cosas a Odín y se me daba bien. Gradualmente empecé a preocuparme más por la gente y el mundo. Mi trabajo pasó a ser contenerlo. Protegerlo de sí mismo. Al buscar la paz, servía también a sus intereses, esa es la verdad, pero él lo consideró desleal.
Ya no confiaba en mis razones, pero no quería desprenderse de mi cerebro o mi lengua. Así que me ató a un árbol y se entretenía torturándome. Pues me alegro de que viniéramos a cortarte la cabeza. Sí, chico. Vaya golpe de suerte. ¡Cuidado!
chico. Dice Gloria a Mozognir, el rey enano. Que su reino sea largo, próspero y lleno de paz. ¡Saludos! Bienvenidos a Konungskarl. Solo quiero asegurarme de que estáis bien preparados antes de salir. Hay todo tipo de seres desagradables que surgieron de las prácticas desquiciadas del rey enano. ¿Qué clase de prácticas? Diversas. Sacrificios, magia negra, hechizos de sangre y cosas así. Son normales entre los enanos mayores. No es fácil abandonar los viejos vicios. ¡Vaya! ¡Mira! Es otro dragón. Lo veo, chico. Encadenado. Espero que encontremos los santuarios. Esto es enorme. Hoy me siento creativo. ¿Había alguna otra cosa? ¡Allá vamos! ¿Es todo? Creí que serían peores. El lugar no es muy acogedor, ¿eh? ¡Atento! ¡Oh!
Si el rey enano capturó más de un dragón, los necesitaría para crear esta armadura legendaria. Interesante idea, muchacho, y tiene sentido. Casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder. Los dientes, las escamas, hasta el excremento. ¿Excrementos? Mierda. ¿La caca de dragón es eficaz? Sí, muchacho, muy poderoso. La cabeza se divierte contigo. Ah, lo sabía. No puedo. Ya estoy. ¡Truma! Ya casi está. Una puerta principal apabullante. Este material será muy especial si sirve para una armadura legendaria. Más vale que esta armadura legendaria valga todos estos problemas. Pero si la hacen Brock y Sindri juntos, seguro que merece la pena. ¿No te fías al menos de ellos? Confío en ti, Atreus. No confío en la leyenda. Ah, bien. Una piedra de acceso. Whoa!
¡Vuelve! ¡Ulferlock! ¡Sanguinario!
Por ahí. ¿Qué es eso? ¡Ya vamos! ¡Un Wolver! Piedra número 2. Esto es todavía más grande que Veidergard. Sí, el alcance del rey enano parece vasto. Me pregunto qué le pasaría.
Es un gran misterio, incluso entre los hijos de Ivaldi. El comportamiento de Mozognir antes de su desaparición era cada vez más errático. ¿Por qué? La de Veigracicar, la misma armadura que buscáis. Aunque encontró dos de los ingredientes, apuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero lo llevó a la locura. El enemigo es fuerte.
Ahí lo tenemos. O... la tenemos. ¿Un dragón es macho o hembra? Hay formas de discutirlo, pero suena cada cual más problemática. Supongo que da igual. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Hermano! ¡No se ponga a la izquierda! Chico.
Mira aquí. Sí, señor. Bien. Esto va al diario. ¡Tache el worm a tu derecha! Eso les enseñará. Leyendas sobre la de Veigar Vicar, la cantidad sospechosa de ellas, por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil. Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima, un atributo útil para un rey infame. Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada. Por eso no debes creer en las leyendas, chico. ¿En qué puedes confiar? Tú, tus ojos, tus instintos. La confianza ciega en una leyenda es una apuesta, una que roba mis manos. Si tú lo dices. Sí, señor.
Necesita 3 piedras de acceso. ¿No se abre? Creo que necesitamos 3. Mantén la guardia. Adelante. Bien. Allá vamos. Ah, esto está en muy mal estado. ¿Qué esperabas? No sé. Quizás menos ruina. Quizás una sala del trono mejor conservada. Otro más aquí. Starkather. Vaya, qué montón de armas. Ya lo creo. 6, 7, 8. ¿Disparaba 4 arcos a la vez? Era mejor con la espada. Solo tenía 2 ojos. Parece que Thor lo puso en su sitio. Ese es su estilo. ¿Has oído eso? No. ¿Qué escuchas, chico? Gritos y aullidos. Una multitud de gente. Solo espíritus antiguos, supongo. Víctimas del reinado del enano loco. Aún así, es bastante ominoso. Se oye más fuerte. Suenan como si fueran... ¡infernales! ¡Hasta yo lo sentí! ¡Ah!
montón de infernales. Mira. Un rastro de sangre. Hay un pasadizo detrás de este trono. ¿Un pasadizo secreto? No sería una verdadera sala del trono sin un pasadizo secreto. Aquí, chico. Interesante. Quizá debería tomar nota. Las cosas que le sacaste tienen que ser los tres ingredientes míticos de los que hablaba Brock. Puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida. ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos. Serán unos malnacidos, pero con muchos recursos, una vez crearon una cadena irrompible con poco más que pisadas de un gato y saliva de ave. Eso no tiene sentido. Es la leyenda. Si querías sentido, no hables a una cabeza cercenada.
buenos tiempos. Hummingbar era una tierra hermosa en sus buenos tiempos antes de que la obsesión del rey enano le envenenara la mente. ¿Cómo permitió que ocurriera? El enano confió ciegamente en la leyenda y la persiguió sin pensar en las consecuencias. Este es el resultado. Confiar es apostar, como dijiste. Y el rey enano perdió. ¿Encontrasteis los materiales legendarios? ¡Increíble! ¡Esto es emocionante! Buscadme en el templo y comenzaremos directamente. No necesitáis inventaros excusas para saludar. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Había algo más? Dejadme pensar.
Oye, si soy un dios, podría volar. ¡No! Los dioses también deben seguir el camino, ¿en serio? No me aclaro. Siempre oí que la madre de Baldur era Frigg. Sí, Frigg. Bueno, ese es más bien su apodo. Significa amada. Así llamaba Odín a Freya después de su boda. Con afecto al principio, o eso, quiero creer. Cuando todo se estropeó, se convirtió en una forma de manipular la verdad. ¿Y eso? Odín no quería que a Freya, una diosa Vanir, se le reconociese ningún mérito en Asgard. Por eso, todo lo bueno que hiciera se atribuía a Frigg. Como ser madre de Baldur. Así es. Freya era madre de Baldur desde siempre. A saltar. ¿De verdad? Uy, uy. ¡Mala idea! ¡Estáis radiantes! Bueno, al menos el mequetrefe. No veo gran cosa tras ese matorral que llamas barba. Encontramos los materiales. Pero son muy raros. ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... tan... ¿Cómo? ¿Nania? No es cosa tuya. Secreto industrial. Tenemos trucos. Ah. Oh. ¿Puedo hacer algo más por vosotros? Nah, me alegro de que lo arreglases. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Ah. Supongo que se me subió un poco a la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debí haberte hablado así, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora a trabajar, que estoy poniéndome... sentimentados. Espero que no vuelvas a pelearte con tu hermano. Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes, no significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes más fieles. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, habéis vuelto aquí, ¿no? Tienes razón. A trabajar. Otra vez será.
Mimir, parecía que ya conocías a Brock y a Sindri. Ah, los hermanos Huldras. Bueno, ¿quién no los conoce? Son muy famosos, tristemente famosos, según se mire, pues fabricaron Mjolnir, el martillo de Thor, el arma más asesina de los Aesir, la perdición de los gigantes. ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir. Ah, yo no diría tanto, pero esto fue hace mucho tiempo. Cuando ansiaban labrarse una reputación, se excedieron un poco con eso, me parece. Otro nombre. Olrun. ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? Come on.
todo un desastre. Lo siento, no. Espera, Mimir, ¿llamaste a Brock y Sindri hermanos Huldras? Sí. Pero son enanos, ¿no? Sí. Las Huldras son espíritus del bosque. Sí, espíritus hermosos y seductores del bosque. ¿Y por qué llamas a Brock y Sindri hermanos Huldras? Bueno, ahora me doy cuenta de que sería una historia muy inadecuada para tus tiernos oídos. A menos que nos ocupemos de eso. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Qué opinas, Mimir? ¿Qué quiere Baldur de nosotros? Bueno, veamos lo que sabemos. Baldur es el mejor rastreador de Odín, sin excepción. Si te busca, debes considerar la posibilidad de que te busque Odín. Y sobre lo que quiere Odín, tengo alguna experiencia. ¿Qué podemos tener que no tenga Odín? Él es el rey de los dioses. De los Aesir, sí. Pero su alcance no es ilimitado. Y allá donde no alcanza, se obsesiona con llegar. Te aseguro que me torturó bastante con eso durante años. Vamos allá. ¡Atención! Yeah!
bien, hermano. ¡Aguanta! ¿Estás bien? Una lucha dura. ¿Y qué hay del gigante de 8 brazos? Stark Cácer el Grande lo llamaban. ¿Sabes qué? Te la contaré luego. Ese dragón era de Baldur, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo derrotaste para salvarme? Fue muy heroico. No sé si recuerdas que antes empecé una historia. Era sobre el gigante de 8 brazos, Stark Cácer el Grande. Si los gigantes hubiesen organizado un ejército, Stark Cácer habría sido su general. Cuando miro atrás, creo que quizá debería haberme callado esa opinión. Pero no. Como consejero de Odín, lo mantuve informado. Y una vez que decidió la muerte de Stark Cácer, ya no hubo marcha atrás. Pero ni siquiera Thor era tan estúpido como para atacar a Stark Cácer solo.
No. En vez de eso, los Aesir empezaron a calumniar a Starkather para que en todos los reinos creyesen que era un monstruo temible. Lo acusaron de raptar a la reina de los elfos, quien se mató para evitar la deshonra. Mentiras, claro, pero eres demasiado joven para esa historia. Al final, hasta los Vanir y los ejércitos de Midgard se alzaron contra él. Rodearon a Starkather e hicieron llover flechas sobre él hasta que se rindió con la esperanza de poder restablecer su buen nombre en un juicio. Thor aprovechó el momento y le arrancó uno de los brazos a Starkather, lo que facilitó que pudiese arrancarle el resto uno a uno. Con 6 brazos menos y habiendo perdido mucha sangre, Starkather murió en el campo de batalla. Hoy sigo lamentándolo. Me dije que no podía hacer nada, pero debí intentarlo. Otro nombre. Hildr. ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? Veo algo ahí abajo.
¡Al tajo! ¿Nos ponemos en marcha o le damos a la lengua? Sí, está entre sus principales obsesiones. Pero eso no tiene sentido, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué cosa no tiene sentido? Dices que Baldur nos seguía para encontrar el camino a Jotunheim. Eso era antes de saber que teníamos que ir a Jotunheim. Es de locos. Salvo por una cosa, vais en dirección a Jotunheim, así que acertó. No me acerto. Así que has estado escuchando. Calor hace. Pero ¿eso es nieve? Ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas, si nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo, los fuegos se enfrían, las personas envejecen, las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. La vida es así. Vale, Mimir.